Mira, Chipeiri Chiplum. Bienvenidos nuevamente a Escuela de Mostras, también llamada Gatti Video. Saxo. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Hace mucho que no tengo un Yanay, así si mandan algún Yanay, me lo pones chiquito, 1140660000, porque me hacen bien, me recargo. Están así, que me recargo total, porque además estoy. Cuando vean esto, bueno, ahora en vivo. Así. Pero esto para el Team Domingue. Esto es un besito grande al team dominguero anticorchazo, diferido domingo. Están así que hay pocos yanayas que da de los oyentes nuevos que no tienen ni idea de qué es. Claro. Puede ser. Es tanto tiempo que pasó. Porque el público realmente se renueva. Acá constantemente. Y antes que nada, tenemos que decir que se suscriban y ahora les va a aparecer el QR. Necesitamos nuevos oyentes. Mira, justo ahí. Vos tenés que suscribir a tu abuelita, a tu tía, a tu sobrinita. Acá lo tenés el QR. Acá está. Dale, vieja, dale. Acá lo tenés. Apretan el Che, ojo que va a cerrar la radio, así que. Metele. Está, ahí. Esto ahí, está vendidísimo, está. Esto está vendidísimo, por supuesto, porque me maquilla efectos especiales. Tren. ¡Uno! Los dientes son de color. ¡Claro! Me viste, mirá esto. Coco Liche me desviste. ¡El socio! Y tenemos hoy acá en el. Es de Lucas Román. Y esto es. En el Puerta Retratos tenemos a una entrega de premios, evidentemente, de un Martín Fierro. Donde tenemos a Mirta. Mirá el peinado. ¡Qué bello! De Mirta, que le está dando el premio, que por supuesto la señora televisión Daniela Sayek supo, se lo está dando el premio Fanny Namenbach. Mandelbaum. Muy bien. Qué linda las dos. No. Vanessa. ¿De verdad? ¿Qué? Casa jamás caerá. ¿Quién? Una versión. Ay, Cacu. Casa jamás caerá. A ver qué más. Ay, Cacu, me mostras el QR. Ya lo mostramos, está ahí. Muy bien, hoy. Vanessa. ¿Qué? ¿Cómo dices? Ay, qué bien. Porque estoy muy nerviosa por la fecha del 25. Por favor, todos los uruguayes, vengan a la trastienda. ¿Las entradas por dónde, vale? Por Habitat. Despolitizar un discurso. Es lo que más o menos hicieron un par de personas ayer. Lo vimos en el Martín Fierro. Eso te iba a preguntar. Hubo varios que dijeron gracias, bla, bla, aventura, chau. Sí, chau, pichuli. ¿Cómo quién? Chau, pichuli. Como, mira, famosos. Tenemos videos. Por ejemplo, no solo los discursos, sino cuando les hacen notas. Mirá, cuando les hacen notas que bien saben tirar la pelota para afuera. Tenemos un material visual. Mira. Un Martín Fierro para el cine. Sí, suena un poco grande. Que se llame como un acto de justicia. La verdad que es interesante, es bueno para los actores, para la actividad, para los técnicos, pero también para el público que ama su ficción. Así que básicamente, más allá de justicia, en justicia hablaría de una fiesta, una gran fiesta para todo el cine, para toda la gente de Tactic. Muy pegado el pelito de ella. No dijo nada, contestó, no dijo nada, sí, más que genérico. ¿Tenemos algún otro un genérico para aprender de cómo zafar y no que no te importe la gente? ¿Qué crees que habría que hacer para mejorar la industria del cine argentino? A ver, Franchi. Bueno, tan sencillo no es, habrá que ver. Primero, hay que ver. Buscar contenidos identificables, contenidos que también generen en el público. ¡Es una nena! ¿No? Eso es bueno, veces, pega, tiene a mí, tiene amo el cine de autor, que pueda ser premiado, que no importa que convoque o no convoque, pero que sí se acompañe ese cine. Y claro, pero también boludo. Que es un cine un poco más. Pero un poco más. Para el público, ¿no? O sea, para depende de los contenidos, depende. No tengo la brújula. No dicen nada. Ficción. No, bueno, pero muy bien. Lo dijo. Next. Dijo, basta hacer películas de poronga, hagan películas de los Bañeros 8. También un poco. Dijo eso, porque si el público no acompaña, ¿para qué lo hacen? Estaba diciendo eso. No, claro. Todo qué barba, ¿no? No, que la gente no piense diferente. Que sí, que vea nada más Casado por Hijos hasta que se muera. Francesa. Mira, Francesa. ¿Y después qué más? ¿Tenemos uno más? A ver. Qué interesante. Oh, mira la hora que dale. Bueno, todo el mundo está hablando de que hace falta cine. Yo creo que estoy de acuerdo, hace falta. Creo que estoy de acuerdo. Las películas son buenas últimamente, gracias a Dios. O sea que, pero a mí no me gusta politizarlo. Claro. Pero
pienso que cada cual tiene que defender lo suyo. ¿No estás de acuerdo con el financiamiento del Inca? No, yo estoy de acuerdo. Depende que financia, no financiar cualquier cosa, ¿no? Claro. Financiar un buen libro, un buen equipo, un director. Yo no entiendo mucho de eso tampoco. Bueno, ¿viste? Yo entonces, bien, si claro. Sigue. Viste que dicen un poco, pero también sí. No se la juegan. Claro. Como, bueno, no sé, yo qué sé, si son películas buenas, o sea, que están mis amigos en las películas, sí. Vamos a hacer rapidito porque esto está mal. Los discursos estuvieron todo mal, rapidito, muy tarde. ¿Cómo hacer un discurso de agradecimiento? Básico. Después cada uno lo politiza o no, pero yo creo que sí. Al final tengo un ejemplo muy bueno de un buen discurso despolitizado. Que hice el otro día. Primero que hay que hacer, hay que incluir en un buen discurso de agradecimiento antecedentes, es agradecimientos, es como decir cómo llegaste a ese momento, ¿entendés? Empezás con eso siempre, por ejemplo. Perín Perón, por ejemplo, abajo. Parece que fue ayer cuando di mis primeros pasos y dije ser o no ser. Y mi madre dijo, va a ser actriz y estoy acá ahora, ¿entendés? Antecedentes, sí, sí. Antecedentes. Es para agregar emotividad al discurso. Bien, claro. Ya arrancás una piña al corazón. Falsa modestia, infaltable falsa modestia. Sí. Vieron que hubo dos falsas modestias, Pablito Rago y después no sé qué más. Che, se equivocaron, me lo dieron a mí. Gracioso, pasó. ¿Qué dijo Pablito Rago? ¿Qué dijo Pablito Rago? Es un chiste. El ex de Petovelo, ¿eh? Él también es responsable. ¿El ex de Petovelo? Pablo Rago. Fueron noviecitos cuando eran chiquitos. Menciona a personas importantes, que también te suma un poquito, te sube el precio. Puedes mencionar a quienes te confieren el reconocimiento o a la institución que te está dando. ¿Tienen que ser reales o pueden ser inventados? Así la gente no sabe. No, vos tenés que agradecerte, por ejemplo, Aptra. Le agradezco muchísimo a Aptra. A Luisito Ventura. Le quiero agradecer muchísimo también a la gente que me saluda por la calle. Mucho público, para que no significa nada el público. ¿Y a tu equipo? Sí significa, pero ahí no te la jugás. Claro. Le agradeces al público, chicos. Y cariño al público. Y alguien que está en el cielo también. Hay que dedicar. Ahora voy a hacer el final con esta mamita. Este gran efecto que está. Igual, si tenés esposa o no sé, pareja. Claro, también. No te olvides porque sería un problema. Me acuerdo de Barbara. A mi esposa que me banca todos los días. Qué bien, como sabes, esto sería imposible sin el apoyo incondicional de mi esposa y de mi amante. Mis hijas, que son la luz de mis ojos. Por supuesto. Y a mis padres en el cielo. Siempre más o menos dicen. Que me banca. Que me banca desde el cielo. Mis padres, que son el sostén que tengo porque me echaron de la casa donde estoy viviendo, volví a vivir con ellos. No, eso no, Cacu, eso es muy ajoba. No, pero garpa, porque la gente va, qué pobre. Mensaje 3. Puedes aprovechar la ocasión de exposición pública para comunicar un mensaje. Y acá viene el lío. ¿Qué mensaje querés decir? Claro. Como aguante que la ficción, carajo. Aguante la ficción, carajo. O querés decir, che, cuando llueve, salgan con paraguas, que no estás diciendo absolutamente nada. En este apartado puedes utilizar frases o pensamientos de otras personas. Ahí también se usa mucho el fashion. El de, como decía mi padre, hay que hacer las cosas bien. Sí, o decir sí, claro, como decía Roberto Cosa, algo del teatro, por ejemplo. Sí. Y mandas una cosa que no es ni tuya, y claro. Tampoco decía. Y nadie te lo va a discutir porque es una cita autoridad de otro. Tome nota para hacer el discurso. Pero es un genérico, como siempre con respeto, que es nada. Siempre con respeto, como decía, no sé qué. Como te ven, el gran maestro Raúl Serrano. Sí. Claro, tal cual. Algo que tenga que ver con el teatro para que la gente se le frunza así el alma. Cuarto agradecimiento, terminar con un gracias. No se olviden de decir gracias. Sí, porque por ahí uno suits de tanta cosa que decir, no decir gracias. Hay que no estar todo en esta escuela, por eso es la escuelita de mostras. Faltan 2 minutos. Consejos para un discurso de agradecimiento, otros más cortitos. Tenés que ser breve. Sí. Porque si no aburrís, porque la gente se. La gente, 3 minutos, 4. Si no, la gente. Decís que acá no había comida. Adiós, no, si todo el tiempo estaban diciendo el chivo de que pues iban a comer con un catering. Tenés que ir a unos salames, unos panes. Si va mensajes, tiene que ir al grano. Al grano. Basta de desfinanciar al Inca. ¡Ta! Tirás ahí. Muy bien, no. Por favor, mira, subió, mira cómo sabe. Subió que dijo, no cierren el Inca. Pero concreto, todo el mundo. En cambio, se va a decir. Claro. Atención. Quiero decirles algo sobre lo que está sucediendo ahora en estos momentos. La gente ya cambió el canal en la cabeza. Respetar los aplausos. Si te aplauden, calladito hasta que terminen de aplaudir. Y utilizar machetes si necesitas. Bien. Y un poco de humor.
Murch siempre hace girar claro. The World, hace girar Spinning the World, Spinning the World se llama, the world, Spinning the World, el nuevo libro, el libro de caricaturas que ustedes vamos haciendo. ¿De caricaturas? Sí. Sí. Son ininteligibles, son como unos mamarrachos, pero les decimos maricaturas. Bueno, miró. Maricaturas, es porque para la comunidad. Bueno, voy a hacer mi ejemplo de discurso de agradecimiento, tomen nota, okay, nunca doy tantos ejemplos, pero ver, hoy, bueno, como después tanto que vimos, muy bien, tengo un minuto y medio. Por favor, chiquito. Buenas noches. Tenía yo poco más de 18 cuando empecé a interesarme por la fama. Era joven, vigorosa, apasionada y actuaban en películas que daban pena. Sin ropa, quizás, poca ropa en algunas. Veo que muchos se identifican. Jamás me hubiera imaginado entonces que esta chispa de curiosidad se convertiría en un mate tibio y lavado, como soy yo ahora. Mucho menos aún habría imaginado que algún día recibiría un reconocimiento por actuar en películas superficiales y sin ninguna crítica social. La gente... Ovación. Este reconocimiento lo valoro muchísimo por lo que significa, pero sobre todo por poder estar hablando frente a ustedes, compañeros actores. Y perdón por la palabra, compañeros. Es una sketch. Estoy de acuerdo. Veo mi nombre escrito en este premio, pero en honor a la verdad, falta otro nombre. Son todos los puntos que fui diciendo, sí, ¿eh? Sí, perfecto, perfecto. El de mi manager, que me aconsejó nunca opinar sobre nada, menos sobre la situación del país y los problemas de los trabajadores. ¿Para qué? Nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo, las gracias, incondicional del público. Sí, también me aconsejaron que agradezca siempre al público. Este premio es para ti, público, más ahora que nunca. Y además ahora más de uno va a dejar de mirar las películas de estos actores politizados cucacacas. Me gusta el arte, me gusta el cine. Y como decía el filósofo Miguel de Unamuno. Muy bien, Unamuno. A los problemas de la gente me los paso por el culo. Muchas gracias, buenas noches.